Entender al hombre y su obra ser botero, comencemos. Usted es hijo de un comerciante que viajaba a las provincias a caballo, de una mujer creativa de reconocida habilidad manual. Entonces, sería fácil concluir que su vena artística le viene de sangre materna. Es muy posible. ¿Sí? Sí, es muy posible. Pero usted comenzó a pintar a muy temprana edad. Es decir, que si vamos a hablar de vocación precoz, este es un ejemplo pues completo. Sí, debo decir que a los 15 o 16 años tenía una gran pasión por la pintura. A los 18 años abandoné la escuela y me dediqué completamente a pintar. Y la primera exposición individual la hice en 1951 en Bogotá. Y bueno, tenía 19 años. Y sí, realmente es muy joven para empezar una carrera artística, ¿sí? Yo sé que no hay un momento determinado, ¿verdad?, en el cual uno se decide por alguna cosa en la vida, que generalmente son procesos un poquito más complejos que la simplicidad con que a veces lo presentamos las cosas en los medios de comunicación. Sí, sí. Pero ¿cómo se dio el surgimiento de esta vocación temprana en usted? Bueno, absurdamente fue a través de los toros. En realidad yo era muy aficionado a la corrida. Y iba con mis tíos a ver todos los domingos a la plaza todos los grandes matadores que se presentaban ahí. Y me la pasaba en la escuela dibujando toros y toreros. Y un día hice una naturaleza muerta. Ese día en realidad hice arte por el arte. Y ese día me volví un artista, ¿verdad? Porque cuando uno trata de hacer una cosa que no tiene como objetivo ilustrar una afición, sino el deseo de crear belleza, pues ese día se vuelve un artista. Un pésimo artista seguramente, pero ese día uno se vuelve un artista. Yo aquí voy a hacer una pregunta aclaratoria, porque dice usted con razón que tiene desde muy temprana edad también una gran afición por los toros. Yo voy a volver sobre el tema central de su pintura, pero su pintura es generalmente dulce, habla de lo cotidiano, y eso es lo más ajeno a lo que pasa en una plaza de toros. Bueno, sí, efectivamente, sí. No, la verdad es que, bueno, dulce, no, yo no diría que es el término perfecto para definir mi trabajo, pero digamos que yo creo que el arte debe producir placer, no debe fastidiar ni crear, desagradar, porque todo el arte del pasado fue creado con la idea de la belleza, con la idea del placer. Y eso es una cosa que no se practica mucho en el arte contemporáneo. Hay muchos artistas que hacen su obra más bien con el deseo de producir choque en el espectador o desagrado. Y yo, como me he formado viendo la gran pintura, pues yo soy de los que creo todavía en la belleza y en el placer del arte. La búsqueda de un estilo propio es una aventura en la que muchos se han perdido incluso la vida sin poder hallarlo. Y en este capítulo a mí me gustaría ir por partes en cuanto a lo del estilo. Parte número uno, ¿por qué la mayoría de nuestros artistas latinoamericanos, y me refiero no solo a los pintores sino también a los escritores, que como también es su caso, estoy hablando de 1952, ¿verdad? Uh-huh. Emprenden el viaje, la partida, para encontrarse a ellos mismos, como si para entender y entenderse habría que salirse del cuadro? Bueno, mire, encontrarse uno mismo es algo que muy pocos logran. Es decir, la mayor parte de los artistas, los escritores van dando palos de ciego, tratando de hallar alguna cosa, y entonces hay esa cosa de cambiar de estilo cada exposición o cada libro, etcétera. En el fondo, y predican de que el arte se debe de cambiar de actitud y de manera de hacerlo, pero no, en el fondo es que no han encontrado nada. Esa es la realidad, es decir, por ejemplo, poniendo un caso como el Giacometti. Giacometti hizo arte negro, hizo cubismo, hizo surrealismo, hizo, bueno, muchas cosas. Y un día logró hacer el primer Giacometti, se encontró quién era él. Y los últimos 25 años de su vida, pues hizo Giacomettis. Y la mayor parte de los pintores que dan esas vueltas para acá, para allá, en un momento en que se encuentran ellos mismos. Yo tuve la fortuna de saber qué era lo que yo quería, qué era lo que me producía emoción y placer muy
rápidamente, muy pronto tuve esa gran fortuna de encontrarme. Como digamos, como en el año 56, 57, encontré, hice el primer botero, digamos. Pero en el fondo había ese deseo de hacerlo, porque había tomado una dirección de un artista que se interesa el volumen por mi formación que había tenido en Florencia, que como todo el mundo sabe, la pintura florentina es volumétrica. Entonces ese deseo de encontrar una manera personal de expresar ese volumen, lo encontré, se concretizó estando en México en el año 56, 57. De pronto vi la cosa, me expresé personalmente. En una naturaleza muerta con una naturaleza muerta con una mandolina. Total que bueno, eso fue el principio de, pero en ese momento vi que había hecho un cuadro que era un botero, digamos, que era una cosa que era mía, que no era, que no te, era una imitación, un derivado de nada, sino que era una verdadera creación. Y bueno, eso es, debo decir que eso no le sucede a todos los artistas. Desgraciadamente es lo más difícil, es encontrar, dar ese paso hacia encontrar algo que es personal, porque la historia del arte es la historia de la gente que ha tenido personalidad. No es la gente que lo ha hecho bien, mucha gente lo hace bien, pero es la gente que tiene una cosa personal, que dice algo personal, que agrega algo a lo que se conoce. Es decir, el tema siempre es el mismo, pero es la manera de decirlo que es distinto siempre. Yo siempre he contado, siempre lo he dicho, que el caballo, el hombre, el árbol fueron siempre de la época prehistórica los mismos, y sin embargo ha habido miles de formas de expresarlo y cada vez distinto. El caballo de las cuevas de Altamira, el caballo de Velázquez, de Caravaggio, de Giotto, de Picasso, todos son el mismo caballo, pero era la forma de hacerlo, decirlo distinto. Y bueno, pues esa es la cosa, lo que separa los artistas de los otros, de los creadores de los otros, porque es encontrar esa manera personal de expresarse, que es lo que es central en la vida de un artista. Es decir, el estilo es lo definitivo. Es lo definitivo. Pero sigamos con esto del viaje, porque este viaje que usted emprende por Barcelona, por París, luego por Florencia, no es un viaje de vacaciones ni de hartazgo, es un viaje también con poco dinero. ¿Con bueno, pobreza? Con poquísimo. Pero digamos que con ese deseo enorme de ver cosas, de aprender, etcétera. Y bueno, no hice otra cosa, casi 3 años estuve en Europa y bueno, pues todo el tiempo estaba en el museo, fui copista en el Prado, estudiante en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, pasé unos meses en París viendo los museos, después en Florencia obviamente estuve en la Escuela de San Marco y todo el tiempo dedicado a mirar los grandes frescos italianos, pues los conozco todos porque de esa época pues me desplacé por toda Italia viendo todas las maravillas que había en la pintura de fresco y los grandes museos. Y bueno, y toda la vida sigo yendo, soy un gran amante de los grandes museos y de la gran pintura, sigue siendo mi gran pasión. Señor Botero, a propósito de esto de los volúmenes, yo sé que usted ha dicho que desde siempre ha tenido una intuición por ello, que después está la influencia, ¿verdad?, del aspecto volumétrico florentino en la forma. Pero la gente siempre intenta buscar una explicación definitiva del porqué de las cosas. Y mi pregunta es la siguiente, ¿usted no cree que es buscar el imposible, que siempre el arte, el gran arte, debe tener algo de ambiguo, algo de misterioso? Es decir, yo bueno, creo que si supiéramos... Sí, por favor. Sí, no, yo digo que uno puede explicar lo que hace hasta cierto punto, pero no puede explicarlo todo, es decir, porque es, digamos, es cuando uno empieza a trabajar... Es como que lo invitaran a un gran banquete donde están todas las posibilidades y uno selecciona, va seleccionando cada vez más, de una forma más reducida, lo que ama. Y eso es lo que le permite a un artista encontrarse. Es decir, yo hubiera podido, había tantas cosas, había el arte moderno de Francia en ese momento que yo estuve. Yo estaba, bueno, ya empezar, haber hecho la selección de irme a Italia y no a París fue ya definitiva. Y después, apasionarme por la pintura florentina también fue importantísimo. Hubiera podido interesarme a cualquier otra cosa, a la escuela de, no sé, de Siena o a la pintura moderna italiana, no sé, cualquier cosa. Y no, al contrario, fui inclinándome hacia una serie de artistas
que me emocionaban profundamente, como Masaccio, Giotto, etcétera, Piero La Francesca, todos los artistas. Entonces uno sabe, a través de eso que uno ama más, sabe qué es lo que uno quisiera decir. Y pero claro, de ese deseo a que ya se concretice en una expresión que uno sabe que está nutrido por todos esos deseos o esas admiraciones que uno tiene, pero que dan un paso adelante, digamos, obviamente paso adelante en la obra de cada uno, en el sentido de que uno encuentra una forma personal de expresarse. ¿Y hay un destino en esto? ¿Usted cree en eso? ¿Un destino? Bueno, yo diría que hay una gran fortuna de lograrlo, pero sí, uno, digamos, es como ganarse la lotería, porque como le digo, hay muy pocos que tienen esa fortuna. Ahora, nadie viene del callo de una cabra, ¿verdad? Citaba usted a los grandes artistas, la pintura que amaba y luego, a través de ellos, buscar su propio estilo. De tal manera que aquí hay una suerte de sincretismo cultural, ¿verdad?, que convive a la vez con el ser profundamente americano y colombiano en este sentido. ¿Es una convivencia sencilla? Bueno, digamos que, como soy muy latinoamericano en mi manera de ser, y como pues obviamente tengo un enorme interés en todo lo que es nuestro, pues la temática es latinoamericana. Después, obviamente ha habido también una gran pasión en mi vida por el arte precolombino. Sobre todo se ve en mi trabajo de escultor, se siente esa interés en el arte mexicano, precolombino, peruano, colombiano, etc. Entonces, que bueno, todo eso va llevándolo a uno a crearle un espíritu que es distinto a lo que tendría un artista europeo. Es decir, un europeo no podría hacer lo que yo hago. Es decir, ni yo puedo hacer lo que hacen los europeos. Es decir, esta es una cosa, uno está marcado por esos años que uno vive en su país. Yo salí por primera vez de Colombia a los 19 años. Entonces, que bueno, me impregné completamente de mi país. Viví en la provincia casi siempre, porque hasta los 18 años estuve en Medellín. Claro que toda esa vida de provincia lo marca uno y lo nutre de una manera formidable. Y después, claro, ese lenguaje tiene que ser universal, porque el tema en la pintura creo yo que debe ser local o parroquial. Y después el lenguaje tiene que ser universal, porque tiene que ser una cosa que toque a cualquier espectador de cualquier parte, porque la pintura tiene unos elementos que son mundiales, que son universales, que le dicen algo a todo el mundo. El color, por ejemplo. Todo el mundo, una bella armonía de color, la entiende un japonés, o un alemán, o un colombiano, un argentino. O sea, es decir, eso es una cosa, el color, esa forma de combinar los colores. La forma de componer un cuadro. Es decir, cuando la composición está balanceada, todo el mundo es sensible a una composición bien balanceada. Y desde luego el dibujo y el estilo personal. Todo eso es una cosa que la gente del mundo entero aprecia y entiende. Y claro, pues el tema siempre ha sido, digamos, uno ve los impresionistas, eran, el tema no puede ser más francés. O uno ve la pintura, digamos, bueno, alemana, pues no puede ser más alemana. Pues. Entonces, cada país tiene una temática que es propia, pero una manera de decirlo que es internacional, que es, sí, uno se conmueve con un cuadro de Monet, pero un cuadro de Monet también es admirado en Japón y admirado en Argentina, porque hay ese lenguaje claro y maravilloso, pero el tema es totalmente francés. A propósito de tema y forma, ¿cómo se relacionan estos dos elementos? Porque yo voy a hablar de lo que sé, sí, que es la radio. Hay una importancia tan grande de la manera de decir y de lo que se dice, ¿no? Uno puede tener un gran discurso, ¿verdad?, para hablar sobre el futuro de América Latina, pero si no lo sabe decir bien, no tiene ningún sentido. ¿Cómo se da eso en la pintura? Bueno, o en su digamos, pintura el tema es importante, pero por ser el pretexto para pintar.
Es decir, porque en el fondo es el punto, digamos, el trampolín, digamos, que lo lanza uno hacia el problema de la pintura. Es decir, pero es importante, es muy importante. Hoy en día, pues, en el arte del siglo XX, ha habido mucho menosprecio por el tema en la pintura. Pues entonces, cada que hay un tema importante, entonces, pues, ya no estoy literario. Pues entonces, si uno dijera así, entonces literario es toda la obra de Giotto y toda la obra de Miguel Ángel, toda la obra de tanto, entonces habría que, botar a la basura todas esas obras porque son literarias. No, el tema es muy importante. Pero claro que más importante que el tema es la forma como se dice, es decir, el lenguaje. Y el tema, al final, es un pretexto, pero es que todo se une. Es decir, hay la poesía del tema y está después el lenguaje y el color y todos los elementos de la pintura que se unen para crear esa obra que es la que, que vale la pena. Ahora, usted siempre, o casi siempre, ha elegido más bien la sutileza, ¿verdad?, para decir las cosas. Hay en muchos cuadros también la ironía, el comentario velado. Estoy pensando sobre todo en esa siesta del presidente, ¿verdad? Ahí hay una forma de decirlo que va mucho más allá de lo meramente contextual, de lo meramente panfletario político. Siempre, para que una obra perdure, debe tener este elemento poético. Bueno, hay, cuando uno está creando un tema para la pintura, si hay esa situaciones que son improbables, pero no imposibles, hay una poesía en ese tipo de situaciones. Hay una poesía. Entonces, claro, pues, eso, un pintor, si además tiene la poesía en su manera de crear el tema, pues es una virtud más. Es decir, no es una cosa desechable. Si tiene un toque de ironía, también puede ser una virtud. Bueno, por ejemplo, en Goya uno ve una gran ironía, uno ve, bueno, en Bruegel, un gran humor y una gran ironía. Bueno, pues todos estos artistas, pues, tenían esos toques, pero el motor, digamos, de esa pintura no fue la ironía. El motor fue la pintura. Y resulta que esos toques fueron casi que a último momento que se pusieron, que se lograron, o se lograron al principio, con el momento que se crea el tema, pero después se metió el artista en la cosa de la pintura. Entonces, hay un momento en que es... Que lo fundamental es la pintura. Lo fundamental es, pero sí, un pintor que tiene la capacidad de crear la poesía dentro de esa primera idea, y eso es una gran virtud. Es decir, uno ve todos esos cuadros, por ejemplo, de la época rosa de Picasso, pues son cuadros que tiene el pequeño dibujo que hizo para empezar, ya tenía una poesía. Es decir, eso tiene, y en la pintura impresionista hay muchos cuadros que son poéticos por la forma romántica en que presentaba la realidad, unos cuadros que uno quisiera vivir en ellos, porque tiene una realidad tan agradable, tan que lo invita a uno, que son, porque son concebidos como poesía. Es decir, es una virtud, no es desechable. Claro, en la pintura, digamos, última, pues ha habido un gran desprecio por todo lo que sea poesía, ternura. Pero es que no se pueden desechar las cosas así nomás. Porque, por ejemplo, el cuadro más tierno que existe es Las Meninas de Velázquez. Entonces si la ternura es un vicio, entonces Las Meninas de Velázquez es un pésimo cuadro. Y la menor debería ser un cuadro de una gran ternura y de una gran belleza, y tal vez uno de los tres cuadros más importantes de la historia del arte. Total, que bueno, ese tipo de cosas, se ha hablado demasiado rápido, o se ha intelectualizado demasiado rápido, o se ha creado demasiadas ideas estúpidas en el arte últimamente, que han llevado a la situación en que estamos, que se hace un arte que se puede llamar, decirlo en inglés, trash art, porque es pura basura, digamos. En realidad, por la capacidad, en la confusión total que existe hoy en día sobre los problemas de la pintura. Es decir, se necesita hacer, de nuevo, hay que hacer de nuevo una reflexión sobre lo que es la pintura, que son los elementos, qué es lo que hace una obra maestra, qué es lo que hace que una cosa sea pintura, etcétera. Hoy en día, por ejemplo, quieren reemplazar la pintura con el video. Es como que si quisiera uno reemplazar la pintura con la música. La música, las artes plásticas, son las artes plásticas, y el video tiene más que ver con el cine o la televisión que con la pintura y la escultura. Las artes plásticas son una cosa aparte
Y hay gente que quiere, dice, no, ya la pintura está muerta, eso de pintar con pinceles y colores, eso ya está muerto. Y ahora es el video, ahora. Ridículo, entonces, ridiculeces. Pero bueno, ¿qué hacemos? Pues estamos viviendo una época de gran confusión en ese sentido, ¿sí? Yo quisiera insistir en este punto porque me parece fundamental. Decía usted en su respuesta, yo creo que hay que replantearse lo de la pintura, volver a reflexionar. Pero ¿no le parece que deberíamos replantearnos todos? Porque le voy a citar un ejemplo. Hoy hay gente que habla de que estamos ya ni siquiera en una sociedad de la información o de las nuevas tecnologías, sino en una sociedad de la vivencia. Es decir, que lo que interesa es el momento, el impacto, la emoción del segundo. Entonces todo debe que estar orientado a eso. Y en eso cae también... Bueno, tiene razón. Hay que replantearse todo desde el principio. Pero la verdad es que hay una gran confusión sobre el objetivo de la vida, sobre el objetivo del arte. Bueno, son cosas que debería, de verdad, se necesitaría un momento de reflexión muy serio. Estamos porque, en una crisis, sí, ¿verdad? Hay una confusión enorme. El hombre no sabe, en el fondo, qué es lo que quiere ni para dónde va. Y bueno, no le digo, en el arte hay una confusión total. Ahora, hablaba usted de lo poético en la pintura, pero también en parte de su pintura están estas imágenes instantáneas que hablan de una realidad muy cruel, de un tiempo de la infamia, y concretamente en su país, en Colombia. Estoy pensando en la muerte de Pablo Escobar, estoy pensando en el fusilamiento, en los guerrilleros, en la matanza, en el atentado. Bueno, es como si Botero tuviese también en un momento la necesidad urgente de dar cuenta de esa realidad dramática. Bueno, pues sí, la verdad es que, bueno, yo he hecho una pintura que ha mostrado, digamos, el aspecto amable de Colombia, pero Colombia desgraciadamente tiene dos caras, también tiene esa cara de violencia, esa cara de drama, etcétera, que ya lleva muchos años. Y a un cierto momento, pues, yo me sentí que debía hacer algo en ese sentido, decir algo. Obviamente no es que un cuadro vaya a cambiar ninguna situación social o política, pero sí queda un testimonio sobre un momento de locura, de un momento absurdo de nuestra historia, que seguramente va a pasar, pero que un artista que tenga la capacidad y que lo pueda hacer, pues, debe hacerlo. Y yo me sentí que yo era una de las personas que podría hacerlo y por eso lo hice. He hecho una serie como de 45 obras, y todo sobre ese tema. ¿Sí? Señor Botero, usted lo ha dicho varias veces en esta conversación con Radio Nederland, que siendo una pintura universal, usted sigue siendo profundamente colombiano. Me imagino que debe ser muy difícil para un colombiano no poder vivir en su país. Muy trágico, muy difícil, y es una sensación de angustia profunda. Bueno, en mi caso, pues yo amo mi país, tengo mi casa en Colombia, y desgraciadamente por lo delicado, la situación de seguridad, pues no puedo estar tanto como quisiera en mi país y en mi casa. Total que sí, yo me siento, bueno, yo no me siento exilado en el sentido que yo antes de que se creara esta situación ya vivía fuera de Colombia por razones de mi trabajo. Pero sí me gustaría, sobre todo ahora pues a mi edad, poder disfrutar más de mi país, porque tengo ese recuerdo extraordinario de la gente, de los paisajes maravillosos de Colombia, de la maravilla de este país, porque es un país maravilloso. Y claro, no poderlo disfrutar
porque nos robaron el paisaje, porque ahí se puede vivir las ciudades, pero no se puede vivir el paisaje, que es lo más maravilloso de Colombia. Es decir, uno se puede, uno puede pasear tranquilamente y vivir tranquilamente en medio de la maravilla de la naturaleza. Ahí no, porque hay una inquietud y hay un real peligro. Total que bueno, nos han hecho un daño muy grande los violentos de Colombia, quitándonos nuestro país, y espero que lo podamos recuperar, y espero que sea con el presidente Uribe que podamos lograrlo. Señor Botero, a pesar de eso, yo quiero relatarle una breve anécdota telefónica que me ha dado nuestra corresponsal en Bogotá, la señora María Isabel García. Y hace unos días, conversando por ella por teléfono y contándole que íbamos a tener esta conversación con usted aquí en Pietrasanta, en Italia, dice que ya no se acuerda si fue uno o dos meses atrás, dice que lo encontró a usted en la calle, en el estrecho andén oriental de la calle de la carrera quinta entre las calles 10 y 11 del barrio viejo de la Candelaria. Usted venía en dirección norte-sur, venía con Luis Orlando Melo, director de la biblioteca Luis Ángel Arango, depositaria de la donación Botero, la más significativa, y estoy citando textualmente, la más significativa que algún notable le ha hecho a la capital de este país de ricos mezquinos, y detrás venía su hermano Juan David. María Isabel no lo podía creer. El famoso Botero, como cualquier parroquiano a pie, caminando tranquilamente por ahí, ni un escolta, ni un carro de vidrios oscuros, ni nada de eso que hace tiempo se convirtió en símbolo de prestigio social por estos lados. Por fin, algo refrescante, pensó. Bueno, debo decir, mi sistema de ir a Colombia, digamos, es llegar de improviso e irme lo más pronto posible. La verdad es que he experimentado lo de los guardaespaldas. Llegué hasta tener 10 guardaespaldas en un cierto momento, y es insoportable eso, muy difícil. Y además, parece que muchas veces son los guardaespaldas los que organizan los secuestros, etc. Tal que yo prefiero llegar así intempestivamente y desaparecer lo más pronto posible. Pero sí, yo estuve allá en... Efectivamente fui a almorzar con mi hermano y con Jaime Orlando Melo, Jorge Orlando Melo. Fui a por ahí a un restaurante cerca. Yo ahí se encontró Museo con Botero ella casualmente. Y... Exacto, sí. Debió ser ahí, sí. Cuando veníamos de camino a su estudio, decía usted que aquí en Pietrasanta se hacían copias maravillosas. Usted sabe que la copia se ha hecho lo más famoso del mundo, y se copia todo, digamos. Incluso los cuadros de Botero están en las salas de espera, ¿verdad?, de un médico, de un dentista. ¿Qué opinión le merecen a usted esto de las copias? Bueno, mire, las copias, si no están firmadas, me parece casi... No, digamos, me parece... Me siento, digamos, halagado que alguien admire tanto mi trabajo que lo quiera copiar, si no lo firma, claro. Entonces yo en Colombia, en los parques venden copias de mis cuadros al óleo, grandes, etcétera, pero no dicen Botero. Pues, no me molesta, la verdad es que no me molesta, al contrario, me da casi, yo diría que casi satisfacción ver que la gente, y que la gente compra eso. Lo que sí es una gran molestia, un gran problema, es la cosa de los falsos, que hay muchos falsos, hay mucha gente dedicada a copiar mis cuadros, a firmarlos, porque claro, eso buena parte, bueno, sobre todo lo más grave es que el día de mañana de pronto van a juzgar a mí por esos cuadros, van a pensar que yo pinté eso, y entonces eso es la parte más grave. Yo hasta donde puedo digo falso, 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 pero bueno, cuando yo no esté ahí a lo mejor no, va a seguir la industria, va a ser muy complicado, pero bueno, entonces... Yo soy el pintor más copiado del mundo, es impresionante. Ha habido, bueno, tengo fotos de talleres de hace 4 años en Tailandia, bueno, en todos lados, es impresionante. En la India, los sitios más absurdos. Total, que bueno. Pero bueno, esos no son firmados. Pero después hay otros lugares clandestinos que sí... Llevan firma. Que me han firmado. Y entonces, claro, cada momento recibo fotos de cuadros falsos.
A propósito de la actualidad, ¿y qué le parecen estas mega manifestaciones de la pintura, por ejemplo, ¿no? Estas exposiciones con cuadras y cuadras de gente esperando para poder entrar. Pero yo se lo pregunto por una razón muy específica. Y es si es posible separar nítidamente lo que es el mero choque emocional del que hablábamos, ¿verdad?, de esta sociedad de la vivencia, de una experiencia artística real, genuina, de apreciar la belleza de una pintura o lo que nos quiere decir. Bueno, mire, la verdad es que dicen que no, que la gente no se interesa suficiente en el arte. No es cierto, porque cuando hay una gran exposición, como usted dice, uno ve colas de cuadras y cuadras para entrar. Entonces uno ve, yo he visto en París y en Nueva York, que tiene que reservar con 2-3 meses para tener un tiquete para entrar a ver la exposición. Entonces el gran arte emociona. Lo que pasa es que la gente, con el arte que se hace hoy en día, pues uno no puede culparlos de que no se interesen, porque es un arte tan ridículo, que tan absurdamente malo, que claro, pues la gente dice, no, que hoy en día ya la gente no va a las galerías, que ya no compra arte, que no sé qué. Pues no, no es cierto. Los grandes museos y las grandes exposiciones viven llenos de público numerosísimo. Tal que no hay ninguna crisis en el arte, si es bueno, atrae al espectador de una forma extraordinaria. Acaba de publicarse en España un libro de ensayos con el sugerente título de ¿Cómo ser mayor sin hacerse viejo? Y este libro dice que una de las principales recomendaciones es la actividad. No solo la actividad física, ¿verdad?, que está tan de moda, sino sobre todo la actividad mental. ¿Es cierto? Bueno, pues mire, yo tengo una profesión que es en la cual nadie se retira, tomar la pensión, en italiano dicen la pensión. Bueno, todo eso, pues, eso de tomar, de retirarse a vivir de una... Jubilarse. Exacto, es jubilarse, exacto. En la pintura nadie se jubila, afortunadamente. Uno se muere con el pincel en la mano, es decir, uno ve todos los grandes pintores del siglo XX. Picasso estuvo pintando hasta las 2 de la mañana, se fue a lavarse los dientes, se cayó muerto ahí, pero prácticamente acaba de soltar el pincel. Pues. Y Chagall a los 96 años pintaba, Matisse a los 83, 84, enfermísimo, pintaba. Todos los pintores han trabajado hasta el último momento, porque es una pasión tan grande, un placer tan infinito el arte, ejercer el arte y la creación, que nadie lo quiere dejar. Es decir, ni los pintores que no tienen éxito siempre también tienen esa pasión, porque, bueno, una cosa es el éxito, una cosa es encontrar un estilo personal, pero, digamos, ya el hecho de dedicar su vida al arte es una cosa formidable, y la gente que lo hace, aunque no se encuentre a sí mismo, pintan toda la vida. Claro que los que se encuentran a sí mismos tienen más pasión todavía. Pero digamos que es una cosa, es un vicio, una pasión tan extraordinaria, un placer tan infinito el arte, que bueno, y yo creo que eso tal vez lo mantiene uno vivo también. Una vez leí en el New York Times un artículo en que decían, que analizaban por qué los pintores eran longevos, y decían que esa era tal el deseo de pintar todos los días, que no se querían morir, es decir, y entonces seguían vivos larguísimos, vivían mucho más que los demás. Sí, verdad, la pintura. Para seguir pintando, sí, el mundo que existe, el deseo de que aparezca rápido para empezar a pintar de nuevo, que bueno, ese deseo de trabajo. ¿Lo tiene usted también? Yo lo tengo. De despertar cuanto antes para empezar a pintar. Pues sí, la verdad es que yo sábados, domingos. Yo nunca tomo vacaciones, yo trabajo todos los días, donde voy yo trabajo. Si no puedo pintar, pues estoy dibujando, pero yo trabajo todos los días, pero es porque me ofrece un placer enorme. Y claro, por la mañana apenas me despierto, bueno, ya para el estudio rápido. Sí, en realidad sí, es una pasión muy agradable, muy más que agradable, muy maravillosa. Y un privilegio que detienen pocos. Pues sí, es una gran fortuna ser pintor, sí. Yo con esto voy a terminar, señor Botero. Y para los otros, para los que miramos la pintura, ¿el arte de alguna manera nos redime, nos ayuda a llevar la existencia precisamente cuando la vida no es color de rosa? Bueno, pues el arte, o digamos la cultura, pues es una alternativa a la realidad, es una realidad paralela,
donde uno se puede refugiar, donde se puede refugiar muy cómodamente. Total que el arte da esa oportunidad de vivir en medio de la fantasía, para olvidar un poco la dureza de la vida real. Te quedo muy agradecido en nombre de Radio Nueva de la Nación. Gracias a usted. Gracias a ti de recibirnos por aquí. Gracias. Muchas gracias.